One of the best parts of these events are the bilaterals, because you do get the chance to talk more in depth about some of the key constraints and challenges that governments are facing and that you are each facing in your own role. So I wanted to start out with a thank you for your time to meet, to share your thoughts. Each one of these meetings have been close to over an hour, and we always feel like we want more. At least on my side, I always feel that we could have gone for at least another couple of hours. So they've been extremely rich discussions. And I have to say that one of the cross-cutting themes that have been raised, at least in the sample of meetings we've had so far, we still have another dozen of meetings with all the stakeholders until Thursday, has been the challenges and bottlenecks to invest in infrastructure. And it really highlights the extent to which investment in infrastructure is a key constraint in the region, so that we can harness this investment for growth. And I think here we have a key opportunity and a tremendous platform in this marriage between MDBs and the PDBs. The scale in which we oftentimes operate, but can operate, is tremendous. And I think there is a very strong window of opportunity as we speak in the region in order to optimize in key different angles our engagement so that we can take full advantage of this window of opportunity and reach the kind of scale and ambition that our infrastructure challenges and needs demand in the region. And so to that end, I wanted to start and perhaps use this opportunity here to leave three reflections that could perhaps shape the next panel discussion, and I would love to continue and hear your thoughts. The first is, part of the scale is to think about not only the project that we're engaging in, the specific intervention, but how we understand the challenges for the sector, for that given sector, and which implies what we've been calling a more integral and holistic approach to the complex problem that we're trying to solve. And I think that was a persistent theme raised in a lot of the panels yesterday in the PPPs was, the PPPs for what? PPPs are a means to an end, a means to improve service delivery, the quality of service delivery. What are the outcomes that we're trying to reach through this model, right? And this brings me to the first point of sort of going back to the complex challenges that we're facing and looking at them in a more, ever more holistic way, right? And looking at the project then within that context in a way in which the project can not only be a good project, but it can be a project that will be good in the sense of nudging changes in the broader system. Because what we often, sometimes we find is that we have beautiful projects in somewhat broken systems. And we want to be able to operate at these two levels and nudge the kind of change to reach the scale of investment that we all want in this particular area of infrastructure. This brings me to the second point, which is it's a tall order challenge that entails both enhancing current sectors, but also discovering new ones. And the case of green hydrogen in Chile, which is the topic of the next conversation, is emblematic of the latter. And I'd say that not only what the IDB is doing in Chile right now and the collaboration with Corfo, but what other multilaterals are doing in that space provides a new logic and structure to how we approach this kind of challenge at the scale that it demands. And in what way? In two ways, because we're both acting in terms of providing the mechanisms to de-risk the kind of investment needed to address some of the sunk fixed costs that are inherent to starting these new sectors. But at the same time, we're investing heavily in the enabling environment
and the enabling conditions and the strengthening of the institutional capacity of CORFO, for example, and of other ancillary institutions that are trying to develop this ecosystem as a whole. So the logic of what we are all doing as a development community in Chile, I think, is very interesting. It's new in the sense of this dual focus and this concerted effort on these two fronts. Which brings me to the last point, third and last point, which is about the value, and we always talk about the role of coordination in all of this, and coordination among multilaterals, and how important that is to be able to reach the kind of scale and ambition that has been present throughout this, these brief remarks and these other two reflections. But the point here is that the scale is so large and the ambition is so high, if we get green hydrogen and the numbers that we're talking about, that there's space for everyone. There's even more space that we could possibly imagine. So the need for a targeted and strategic coordination has never been more important than in the case of discovering these new sectors and enabling this new ecosystem. And this is the more traditional aspect of coordination, but I also want to point to another aspect of coordination, which is that between countries, between and among countries. Because as Chile embarks in this trajectory, others want to emulate the same process. So the coordination and the knowledge transfer there, and I think multilaterals have a huge value add in this concept, in this particular role of a knowledge transfer, is also very, very prevalent and necessary to overcome a lot of the bottlenecks, and also so that we can learn in the process, that in this ongoing process, which brings to the point of data and evaluation and the need for development effectiveness to guide this coordination activity, so that we're constantly updating how we're coordinating depending on the kinds of inputs that we are receiving from the implementation process. So I have to say, this is an extremely, I'm very passionate and optimistic about where we are right now in this development juncture and the kinds of things that we can do together. If we put ourselves along these axes of looking at the problem as a whole in its true complexity at the sectoral level, being able to enhance and at the same time discover new sectors in a targeted way. And lastly, hone in the true essence of what coordination means, guided by data. And so I wanted to leave these three reflections, which are not new. It's nothing new under the sun, but I think what's new here is the tall order of the challenge that we have ahead of us, and how much we've learned in the past from our ongoing work to put us in the right place and platform to be able to optimize this marriage between MDBs and PDBs right now. So thank you very much. I look forward to the discussion and to interacting further with all of you in the next couple of days. Thanks. Saludos a todos. Muchas gracias por estar presentes. Sí se escucha, ¿no? Muchas gracias a todos por estar presentes. A los amigos de la Banca de Desarrollo, con muchos de ellos somos bastante conocidos. Creo que a veces somos repetitivos, incluso en las cosas que decimos. Visto desde el punto de vista del desarrollo, de la Banca de Desarrollo, el tema que hoy vamos a ver, que tiene que ver con las APPs, hay que verlo desde varias perspectivas. Pero yo me aventuro a dos de ellas. Uno tiene que ver propiamente con lo que es la infraestructura que nos falta y otra con la infraestructura que tenemos. En la que nos falta, obviamente, hay un tema de recursos. Y eso tenemos que buscarlo de alguna manera, buscando algunos mecanismos como esto que es de la APP. Por otro lado, tenemos un problema que es, tenemos infraestructura y aquella infraestructura que tenemos es de mala calidad. Hay algunos estudios que muestran que, en lo que se refiere a la calidad y al desempeño de la infraestructura, América Latina está entre 7 regiones en la quinta. Es decir, que tenemos un índice de calidad y de desempeño en infraestructura muy malo. Entonces, como ALIDE, como BID, que trabajamos de manera conjunta, podemos trabajar en algunos temas de instrumentos, podemos trabajar en esquemas, estructuraciones y todo lo que es movilización de inversiones.
Pero hay otro tema que tiene que ver con capacidades para mejorar justamente el desempeño de la utilización de esa infraestructura. Pero hay un tema en el cual no podemos trabajar nosotros que ya tiene cuestiones de otra índole. Porque esa mala calidad o desempeño de la infraestructura también tiene que ver con problemas de ética y moral. Y ahí, de manera realista, nosotros no podemos trabajar. Entonces, hay algunos aspectos que tienen que ver con la ética y la moral, y eso tiene que ver con el tema de la transparencia, la corrupción, que es un tema que hoy nos afecta mucho en toda América Latina, donde creo que hay que trabajar también, pero que no les corresponde a nuestras instituciones, sino a otras instancias trabajar. El tema de la transparencia es muy importante, porque nos afecta mucho. Hemos visto estudios como el tema de la corrupción afecta justamente el desempeño de nuestros países. Podemos hacer maravillas, podemos movilizar inversiones, podemos crear mecanismos o instrumentos, pero si esos temas de corrupción, de transparencia no mejoran, evidentemente nosotros vamos a tener problemas. Problemas que repercuten en lo que es la productividad y la competitividad. ¿Cómo podemos ser más productivos y más competitivos si no mejoramos en ese aspecto en general? Y sabemos lo importante que es el tema de la infraestructura en lo que es la competitividad y la productividad. A ver, parece que no me han escuchado nada de lo que dije. Entonces voy a hacer, como dicen en los conciertos, que repita. Mentira, no voy a repetirlo. El tiempo es oro, además, acá. Nosotros como ALIDE y BIT estamos trabajando en lo que es el grupo de APPs, que justamente lo que buscamos es transferir conocimientos, intercambiar experiencias entre las instituciones financieras de desarrollo, buscar mecanismos e instrumentos para que puedan movilizarse inversiones, fortalecer capacidades. Ahí también hay un problemita, porque en las instituciones públicas a veces ayudamos a formar gente, ayudamos a fortalecer capacidades. Este año están los funcionarios y al siguiente año ya no están. Entonces hay que hacer una labor permanente, de manera constante. Pero eso no nos preocupa, al contrario, nos desafía a seguirlo haciendo. De manera que estamos trabajando en este grupo de APPs. Aquí tenemos algunas instituciones, caso el Corfo, que Manuel va a hablarnos seguramente de algunas cosas que están haciendo en materia de APPs, sobre todo en este panel que va a ver el tema del hidrógeno, una cosa muy interesante, donde el hidrógeno, cuando uno ve el tema, bajando un poquito a lo que va a decir el panel, cuando uno baja a los sectores de oportunidades de inversión que hay en América Latina y que hoy han habido muchos foros América Latina-Europa, ayer hablaba la embajadora de la Unión Europea en Panamá de 40,000 millones de dólares que se espera canalizar como inversiones hacia América Latina, han habido muchos foros donde incluso estaba involucrado el BID para movilizar inversiones y uno de los sectores que aparece como un sector o un segmento de oportunidades para inversiones justamente es la industria del hidrógeno verde, ¿no? Y el hidrógeno en general, pero el verde en particular es uno de los que aparece como muy importante. Por eso nos llama la atención que los países que están más avanzados en lo que son estrategias, en lo que son planes y lo que son también el desarrollo de instrumentos para financiar proyectos de hidrógeno verde, sean donde los bancos de desarrollo están más involucrados, que son Chile, Brasil y Colombia, que son los que están más avanzados en ese aspecto y por eso también son los que los bancos de desarrollo están muy comprometidos. Porque eso tiene que ver no por la voluntad del banco, sino por el banco está inserto dentro que son las estrategias y planes nacionales. Son instrumentos de política de financiación del desarrollo de los países, por lo tanto, obedecen mucho a lo que disponga el país. De lo contrario, ellos unilateralmente no pueden decidir. Tienen un mandato, tienen una cuestión que viene de política pública, que baja hacia ellos y ellos lo operativizan. Es así la cosa de simple. Muchas gracias, muy amable, disculpen que no repetí lo que dije anteriormente. Gracias. Bueno, muchas gracias Susana y Romy por vuestras contribuciones. Efectivamente, la banca pública de desarrollo juega un papel clave en la región, tanto en la estructuración de buenos proyectos como en el financiamiento para hacer inversiones bancables, ¿no?, para el sector privado. Hay que tener en cuenta que en los últimos 20 años en América Latina y el Caribe, la banca pública ha tenido un rol relevante aportando una cuarta parte de toda la deuda en transacciones Project Finance a través de mecanismos de APP, ¿no? Ahora vamos a continuar con una mesa redonda en la que vamos a conversar sobre cómo la banca pública de desarrollo puede apoyar a APPs en nuevos sectores económicos. En particular, vamos a conversar sobre el caso del hidrógeno verde, donde la banca pública puede desempeñar
un papel catalizador a través de soluciones financieras que ayuden a amortiguar los altos costos iniciales asociados a la nueva aplicación de tecnologías, así como ayudar a reducir los riesgos de inversiones relacionados con la incertidumbre de entrar a nuevas industrias en proceso de desarrollo. Para presentarnos a los panelistas y para moderar este panel y mesa redonda, tenemos el gusto de contar con María Patricia Sandoval. María Patricia es la gerente de estructuración de proyectos de la Financiera de Desarrollo Nacional de Colombia. Adelante, María Patricia. ¿Me escuchan correctamente? Sí. Bueno, un saludo para todos. Buenas tardes. Como dijo Juan, podrán ver que yo sé de APPs, pero poco de hidrógeno verde. Entonces, la invitación a estos bancos de desarrollo que aún no tenemos tanta experiencia en el sector, pues es una invitación a aprender de nuestros expertos. Les voy a comentar quiénes son y verán que tenemos un panel de lujo de personas muy conocedoras en el tema de hidrógeno verde. Primero les presento a mi lado a Jorge Armando Gutiérrez Vera. Jorge es el CEO de Electroval, es la empresa del grupo Val, que es uno de los conglomerados más grandes de México, que se enfoca en diferentes sectores, incluyendo el sector energético. Jorge tiene una experiencia extensa en el sector de energía. Trabajó en el sector público en la empresa pública Luz y Fuerza del centro de la Ciudad de México y en la Comisión Federal de Electricidad, donde tuvo cargos importantes a nivel gerencial. Jorge es ingeniero eléctrico del Instituto Politécnico Nacional de México y tiene una maestría en ingeniería eléctrica y electrónica de la Universidad de Anáhuac y varios posgrados en universidades del Reino Unido. Es un placer contar con tu presencia, Jorge. Charlie Howland. Charlie dirige el grupo de derecho ambiental de Curtis. Es una firma internacional de abogados con sede en New York City y codirige su práctica de hidrógeno verde. Charlie ayuda a sus clientes a formular e implementar estrategias creativas y rentables para colaborar con organismos reguladores y partes privadas en el desarrollo de proyectos energéticos y medioambientales. Charlie fue abogado del Environmental Protection Agency durante casi 3 décadas. Charlie es Fulbright Scholar del Departamento de Estado de Estados Unidos, miembro del Consejo de Expertos del Green Hydrogen Organization y un reconocido experto mundial en el desarrollo de proyectos de energía renovables utilizando asociaciones público-privadas, especialmente en terrenos contaminados. Y finalmente les presento a Manuel Martínez Bejar. Es un profesional con más de 20 años de experiencia en el diseño e implementación y evaluación de programas económicos gubernamentales. Desde el 2010 está a cargo de Corfo del desarrollo de programas e instrumentos de fomento financieros orientados a inclusión financiera y a transformación productiva con foco especial en la descarbonización de la matriz productiva. Es responsable de la relación con las bancas de desarrollo internacional y de la implementación de las iniciativas asociadas a los acuerdos suscritos, incluyendo los de hidrógeno. Como ven, tenemos un panel de lujo, son personas expertas y la dinámica que les proponemos para esta mesa redonda es que inicialmente todos nos pongamos un poco en la misma página del hidrógeno verde. Vamos a arrancar con unos cortos slides por parte de Jorge y de Charlie y vamos a dar inicio a esas preguntas empezando por Manuel. Entonces, la invitación es, nos vamos a poner todos en la misma página. Yo les confieso que he aprendido con estos señores en los últimos 3 días mucho de hidrógeno verde, entonces, pues listos creo todos para escucharlos atentamente. Jorge, empezamos contigo. Y si nos ayudan con la proyección. Sí, gracias. No sé si me escuchan bien. Perfecto. Bueno, antes que nada, mi profundo agradecimiento al BID por esta invitación. Creo que vale la pena que compartamos planes, programas y experiencias reales sobre estos temas tan importantes. Para poner en contexto las 4 láminas que les voy a presentar, les quiero decir que el Grupo Val es un grupo muy importante, tal vez el segundo o tercero en importancia en México, un grupo industrial. Estamos en la minería, estamos en oil and gas, estamos en power, estamos en finanzas, estamos en educación,
y estamos en entretenimiento. El total del grupo, en el grupo trabajamos del orden de 80,000 personas y es un grupo que tiene empresas, por lo menos tres de ellas que son centenarias. La minera que es Peñoles tiene 135 años de existir y desde luego tenemos que, mi rol es proveer a todas las empresas del grupo de energía eléctrica y de energía térmica. En la actualidad nosotros tenemos tres centrales eólicas que suman en total 600 megawatts y una central que usa coque de petróleo o petcoke, que es de 240 megawatts y que tenemos planes para sustituir esa generación por generación limpia. ¿Por qué queremos incursionar en el hidrógeno verde? Y la respuesta es por convicción. El grupo Vale es un grupo que ha sido tradicionalmente un grupo social y ambientalmente responsable y queremos seguir conservando esa etiqueta. Es por ello que tenemos pensado desarrollar proyectos concretos y ya la presidencia del grupo nos ha autorizado proyectos piloto, dos proyectos pilotos muy importantes para usar hidrógeno verde. Lo queremos usar en un problema de, en problemas de movilidad. En la parte de movilidad les quiero comentar que el grupo tiene minas de, fundamentalmente de oro, plata, cobre y zinc en todo el territorio nacional y una mina muy grande la tenemos en Sonora, en Puerto Peñasco, Sonora. Y vale la pena destacar que la empresa del grupo, la otra empresa minera además de Peñoles, se llama Fresnillo y esta Fresnillo, esta minera es la dueña de esta minera en Sonora, en Puerto Peñasco, Sonora. Y evidentemente, como ustedes saben, pues las minas están en medio de nada y hay necesidad de transportar personal de sus lugares de residencia a la mina y pues tienen que viajar del orden de 120 kilómetros ida y vuelta. Y lo hacemos con vehículos, con transportes de pasajeros de la empresa que utilizan diésel, evidentemente, como combustible. Y por otro lado, los camiones mineros que son en esa mina prácticamente del orden de 120 camiones mineros, que son camiones muy grandes que mueven entre 250 y 300 toneladas de mineral, también usan diésel. De tal suerte que el grupo Vale en su conjunto utiliza anualmente 200 millones de litros de diésel. Para que se den una idea, para poner en términos comparables, el costo del gas natural por tubo es de $3 el millón de BTU. Con ese costo de gas natural, o el precio de venta mejor al público, mejor dicho, el gas natural licuado que lo venimos usando en algunos de los camiones mineros es de $6 a $7 el millón de BTU y el costo del diésel como combustible es de $30 el millón de BTU. Entonces, evidentemente que vemos una posibilidad de reducción de costos muy significativa para el grupo. Y esto es importante porque, siendo el grupo productor de commodities como los que ya les mencioné, poco podemos hacer con el precio, porque el precio lo fija el mercado internacional. Entonces, en lo que tenemos que ser muy cuidadosos es en nuestros gastos, para maximizar lo que son los márgenes de utilidad de las empresas. Habiendo dicho eso, les quiero comentar que para los camiones mineros estamos viendo la posibilidad de sustituir los motores a diésel por celdas de combustible que usen amoníaco o hidrógeno verde, preferentemente amoníaco, y que en esas celdas de combustible que tengan una capacidad del orden de 200 kilowatts podamos tener motores con la equivalencia en caballos, que es lo que más usamos, de 250 caballos, y sustituir totalmente el diésel usado en los camiones de pasajeros y también en los camiones van que mueven al personal dentro de la mina y las
camionetas tipo pick-up también se mueven dentro de la mina y estamos hablando de un parque vehicular del orden de 400 vehículos. Evidentemente que también tenemos interés en sustituir los camiones mineros, sustituir el diésel en los camiones mineros, pero ahí necesitamos celdas de combustible de 2.000 kilowatts, o sea, de 2 megawatts. Tenemos conocimiento de que hay aplicaciones ya exitosas de este tipo de camiones mineros en Sudáfrica y en Australia. Y evidentemente nosotros estamos caminando en esa dirección. Otro proyecto que también se nos ha autorizado es la sustitución de la importación de amoníaco. Tenemos una planta de refinación de zinc muy grande en Torreón, en el centro del país, en el estado de Coahuila. Y esa planta utiliza 60.000 toneladas de amoníaco por año. Evidentemente, este amoníaco lo tenemos que importar de Texas con costos muy elevados, tanto el costo del producto como el flete y el almacenamiento. Y finalmente, el otro proyecto es el que se relaciona con una cogeneración. Para hablar de la cogeneración, debo decirles que la cogeneración es producir vapor y electricidad simultáneamente con el mismo gas, con el mismo combustible. Algunas personas le llaman combined heat and power. Y evidentemente esto está en una planta que produce productos químicos, fundamentalmente sulfato de sodio, que se usa para fabricar, para producir detergente en grano, no líquido, detergente en grano. Y aquí vale la pena destacar que con un proyecto de cogeneración utilizando gas natural e hidrógeno verde en una mezcla de 15% hidrógeno verde y 85% gas natural, queremos desarrollar este proyecto. Evidentemente que ya terminamos lo que es la ingeniería conceptual y la ingeniería básica y estamos por escribir bases de licitación para salir a concursar en busca de un EPC contractor para que nos desarrolle el proyecto. Esperamos que en un lapso de 2 años tengamos operación comercial de este proyecto. Redondear un poquito las ideas y poder pasar a Charlie para que no tomemos tanto tiempo en esta parte y podemos seguir adelante con las preguntas, ¿vale? Okay, bueno, se nos acabó el tiempo, gracias. Sí. Bueno, entonces, perdón, la verdad es que nosotros estamos muy confiados en que el hidrógeno verde es una solución que en el largo plazo va a terminar sustituyendo al gas y a otros hidrocarburos y evidentemente va a tener un impacto muy importante desde el punto de vista programas de descarbonización a nivel mundial. Gracias, Jorge. Charlie, nos quedan pocos minutos para esta parte y podemos avanzar en las preguntas donde los dos van a tener oportunidad de profundizar aún más. Cuéntanos. So let's first be sure, is my microphone working? Okay. So how many minutes do I really have? 5 seconds? This, you never go last. How many minutes do I have? 5, 6? So I'll make this, let's see what I can do. So I've been an environmental and energy attorney for nearly 40 years. And from the beginning of my time, hydrogen was always a thing that was going to save us. It just was 10 or 20 years away. It was 10 or 20 years away in 1972, 82 in the 90s. Finally, it seems to be happening. So how many people in this room, let me first say, so I'm a lawyer, I work for an international law firm, Curtis Millay Prevost, based in New York City. I apologize, I shouldn't be here,
my partner, Elisa Botero, who is in our Colombia office. We have three offices in the Central and South America. She's in our Colombia office, and she couldn't be here. So unfortunately, you're stuck with me. Green hydrogen. How many people have heard of hydrogen at all in its role in our economy before maybe 2 years ago? How many? So maybe people are just being shy. A few. Okay. I want to spend 40 seconds just bringing out one basic concept. What's happening is we use hydrogen a lot today, and we make it a dirty way. We could make it in a much cleaner way tomorrow, and we could use that clean hydrogen for new uses. And fundamentally, if you understand that, you understand theoretically the promise of hydrogen. Today, we use it primarily to make ammonia and as part of the petrochemical refining processes. Like 96% of all hydrogen goes to those uses, and we get it primarily from steam reforming methane, taking hot steam, applying it to natural gas, and you get a lot of CO2. Tomorrow, we could get it from green hydrogen, what Jorge was talking about, and that requires the application of electricity, ideally green renewable electricity, that has to be a prerequisite. You apply it to water in an electrolyzer, and you get, as a result, hydrogen. And that sort of factual piece is relevant to what I'm going to be talking about. Okay, so I am a lawyer. I've got four slides. Let's see if I can get through them, hopefully fairly quickly. This first slide on the right-hand side is a fairly classic summary of the risks and the benefits, revenue flows and risks for a typical renewable energy project. It could actually apply to energy projects generally, except if you look at it closely, you'll see that there are pieces that are specific to renewable energy projects. Green hydrogen projects fall into these categories. They have some of the same risks, but there is something, so in some ways it's similar to the financing and risk issues associated with solar, with wind. What's different about hydrogen? First of all, much less clear-cut demand for green hydrogen. There's an existing demand for hydrogen, but to accelerate the potential impact for how hydrogen, green hydrogen, could reduce CO2 emissions, that requires new uses. And so you see that, and revenue streams that are not fully set yet. So on the demand side, and this requires documentation by lawyers, of course, you see a very strong regulatory influence creating demand. So, for example, in the EU, they have a mandate challenged by, I think it's 2030. They plan to generate 100 million tons. I may have my or kilograms. I may have my units off, but internally created, and another 100 million imported from other countries. So, huge opportunity for other countries. Which countries? Countries that are rich in the relevant natural resource. Good solar, good wind, okay? There is no standard documentation for these documents, and in some ways they look like oil and gas, in some ways they don't, because the interests are a little bit different. I do commend everyone to the work of the Green Hydrogen Organization. I've been part of a volunteer group of attorneys that have developed some good contracting practices to be used that we hope will help on things. Okay, let me have... next slide. I don't think I control it. Jorge held on to the clicker. Good for him. Good. Thank you. The green arrow. Okay, gotcha. Okay. So with my limited time, made more so by Jorge's expansive discussions, I want to focus on two issues that are relevant, both in a sense relevant to regulatory uncertainty. Okay, so that prior slide I had, there's just one box for regulatory uncertainty. There's a number of other boxes that deal with other aspects of project finance that development banks and multilateral banks are often involved with and have to look at. But what I'm talking now is just about one of those boxes, regulatory uncertainty. So here is one of them, and it's what's on the left-hand column of this slide. There's a real question as to how do you ensure that the electricity that's used to make hydrogen is, in fact, green? These are very expensive projects. The electrolyzers are very capital intensive.
yet renewable energy tends to be intermittent or variable, right? So how do you deal with that? So it's great if you have a captive source of, you know, your own project, but it's likely not going to be economically feasible unless you can take electricity from the grid 24 hours a day. So to what extent do you account for the renewable energy for it to qualify as green? So there are three sort of issues here, which I've captured on the left-hand side. One is additionality. To what extent are we as the EU, we as Latin American countries, we as the US, going to require that the renewable energy come from new sources as opposed to already built sources? That's additionality. Second one, temporal correlation. A big term just means, is the government going to require that the renewable electricity that's used to make a kilogram of hydrogen from 9 to 10 a.m. in the morning was generated at that same time? Or will you allow there to be a netting? So as long as I have 100 RECs, renewable energy credits, I'm not sure what it's called in Latin America, but as long as I have those at the end of the week or the end of the month, as long as they net out, that will be enough. This issue was just addressed by the EU in terms of what they're going to ask of people who export to the EU. The US is still working on this issue right now. The big driver with respect to financing in the US is the investment tax credits and production tax credits for hydrogen that were just added as part of the 2022 Inflation Reduction Act. And as we speak, our Department of Treasury is trying to answer these questions. And finally, geographic correlation. To what extent does the renewable energy have to be generated at the same point in the grid? So that's an issue. This is regulatory certainty. The economics of your electrolyzer are going to be highly dependent on what's going to qualify as the green electricity. Okay, so that's one type of regulatory uncertainty. The other one is what's on the right-hand side of my slides. This has to do with local impacts and benefits. And this is something that I personally have been involved with as part of the Green Hydrogen Organization's work. I was focusing on the impact of green hydrogen projects on meeting sustainable development goals. And one of the issues is, where will the wealth that's generated by these projects, how will that flow? Will that only flow to multinational corporations that may be bankrolling or financing it? To what extent will local people receive the benefits of it? And frankly, we don't want to repeat some of the mistakes that were encountered in oil and gas with respect to where they were generated. So on this issue, there's two things to think about. One is water stress. So to these electrolyzers, the current technology, require very pure water to be put into the electrolyzer, to be zapped, a technical term, by electricity to make hydrogen. Where is that water going to come from? And the trouble is that in many of the most renewable energy resource countries are also water stressed. Now, what do you do if you're not going to use fresh water? You create a desalinization plant. So it's often in the cases where you're going to be using seawater, you have to run it through a desalinization plant. Well, one thing you could do to help the local folks, that's great. I see my time is frozen at 9 minutes, 59 seconds. So apparently I can talk forever and ever. Let me see if I can do this around three minutes. So one, you could oversize the desalinization plant to provide local water to help improve the water stress in that situation. Second issue, the renewable electricity. One of the uses of hydrogen, in addition to export, in addition to use by other countries, is to keep a piece of that hydrogen locally and use that for electricity storage to help balance the local grid. A common problem in some of the countries best suited for generation is an unstable or inadequate grid. So let's oversize the renewable energy projects that are feeding the electrolyzer. Let's use some hydrogen to help provide local grid balancing, and that can be good. Let me go to the next. Oh, here, I control this. I won't touch the last two things. I'll just leave them. Let's see. Oh, there we go, big thing. Okay. So now let's turn to my world, which is the lawyering that's necessary
to bring these projects to fruition. So you'll see here some of the same issues I've been talking about already, okay? In what form are you going to generate the hydrogen? How are you going to transport it? Will it be for local use or export? Each of these factors are going to impact the terms that a public-private partnership and development banks are going to approach for financing the project. So I say to developers, the more you can show on some of these specific issues a local benefit beyond just jobs, and these are the jobs that these projects bring to localities are pretty sophisticated, engineering-heavy jobs. This is not, you don't need a lot of lower-educated laborers to make these projects work. So, will this just be a bunch of expats flying in to run things? Hopefully not. So one thing you can do is create local sources of water, local sources of electricity that would require some of the more local personnel. And finally, my last slide. I got to do this. Press the big button. So again, this is an example. Looks like it's fairly hard to read, but there are a number of different factors, or what I would call business term deals, that any project finance-based energy project requires. And what I'm trying to capture with this slide is some of the specific issues that are relevant, especially to green hydrogen projects, and how the different parties need to decide for themselves who's going to bear that risk and how it's going to be papered up. And because of the uncertainty and the newness on the demand side especially, but also on the supply side, it calls for governments and multilateral banks and the private parties, both financiers and project developers, to be perhaps a little more explicit in how those risks are going to be allocated. I think I'll stop there, and I may be returning back to some of these slides conceptually in some of our subsequent conversations. And let me stop. Gracias, Charlie. Creo que vamos a aprovechar esta matriz de riesgos para dar inicio a nuestra conversación. La primera pregunta que queremos hacerle a Manuel es, efectivamente, el hidrógeno verde puede desempeñar un papel muy importante en la transición energética y la descarbonización de las economías, pero también tiene unas características, como pudimos ver en sus presentaciones, que lo hacen único y muy intensivo en capital. De esa manera, y aprovechando que todavía tenemos puesta la matriz, Manuel, ¿cuáles consideras tú que son los principales riesgos y desafíos del desarrollo de proyectos de hidrógeno verde en la actualidad? Y teniendo en cuenta esos riesgos y esos desafíos, ¿cuáles serían los retos que realmente estamos enfrentando para que en los proyectos de hidrógeno verde podamos atraer inversión privada? Esas son las dos preguntas iniciales para ti. Bueno, no sé si me escuchan bien. ¿Ahí? No sé si se escucha bien. Hola, ahí sí. Bueno, lo primero que, bueno, quiero agradecer la invitación que me han hecho de poder participar de este panel. Me pone muy contento que haya tanto interés de poder escucharnos. Yo la verdad es que estoy muy agradecido también porque tanto quienes nos presentaron previamente, ¿cierto? Susana y Romy, como las personas que me antecedieron, son realmente expertos en las diferentes líneas con las que introdujeron esta conversación. Y la verdad es que cuando uno lo escucha, yo creo que ha sido un súper buen resumen respecto a cuáles son los aspectos que son importantes a tener en la vista cuando se está desarrollando una industria como esta. Y ahí los retos que tienen los proyectos, bueno, muchos de ellos ya los mencionaron. Charlie fue muy, muy específico en algunos de ellos y muy claro también. Y la verdad es que todos esos riesgos nosotros
que estamos tratando de implementar esta facilidad financiera de hidrógeno verde en Chile. Cuando conversamos con los proyectos, nos enfrentamos a estos desafíos, los que se están mencionando. Entonces, por una parte, el riesgo regulatorio que mencionaba Charlie es muy, muy importante y tiene muchas aristas, como muy bien mencionaba. Por una parte están las regulaciones propias de los países que están muy atrás, en muchos casos, en el caso nuestro también lo estaba, en muchos ámbitos que son importantes y son base para que el hidrógeno verde se pueda desarrollar. Por ejemplo, en el caso de Chile, el hidrógeno verde hasta hoy día no es considerado o se está recién considerando como un combustible que pueda ser usado en los procesos productivos. Entonces, esa no regulación obviamente genera incertidumbres que pueden tener un costo para quien quiere desarrollar el proyecto muy, muy grande. Incertidumbre, por ejemplo, en los aspectos medioambientales y sociales, algo que también ya algo han mencionado, sobre todo cuando estamos pensando en un producto como el hidrógeno verde, que de una manera importante el mercado no está propiamente en nuestros países, sino que está fuera de nuestros países. Y esos países nos imponen, muchas veces, y digo imponen, o nos establecen exigencias regulatorias en los ámbitos medioambientales y sociales que en algunos casos pueden ser una valla, un obstáculo para que los proyectos puedan desarrollarse y entre más tarde el país los pueda reconocer como propios, es clave para que los proyectos efectivamente puedan alcanzar a internalizar lo que significan los costos de poder hacerse cargo de esas regulaciones para enfrentar cierto, los procesos de inversión que tienen que realizar. Eso en el ámbito regulatorio. Hay un ámbito que es muy importante, que es el ámbito social, que mencionaba también Charlie. Efectivamente, países como Chile, que tiene un potencial muy grande en temas, como ustedes bien saben, en energías renovables, especialmente eólica y solar, muchos de los proyectos que se desarrollaron, gran parte de los proyectos que se desarrollaron, fueron desarrollados por mano de obra extranjera. Efectivamente, nosotros importamos trabajo especializado para todo lo que fue el armado y la construcción de los proyectos. Y esa experiencia en sí misma puede no haber sido mala, pero efectivamente hay ciertas situaciones que obviamente hubiesen sido mejor que en Chile hubiesen habido capacidades técnicas para que los proyectos se pudieran haber desarrollado y no las teníamos. Entonces, uno de los desafíos que tenemos es cómo, aprovechando estas oportunidades que hoy día se nos presentan, podemos también generar desarrollo económico local, encadenamientos productivos que permitan, por una parte, que los proyectos puedan conseguir mano de obra para la construcción y para su operación en el futuro, pero también para que los proyectos puedan obtener también un nivel de pertenencia de parte de las comunidades locales mayor. Y esto es bien importante porque en algunos territorios, por ejemplo, en el sur de Chile, donde se quieren que uno de los polos de desarrollo del hidrógeno en Chile, en el sur de Chile, casi, o sea, en extensiones territoriales muy grandes, vive muy poca gente. Y el impacto de que se instalen proyectos de hidrógeno verde es tan relevante en el territorio que puede implicar que se tengan que construir caminos nuevos solamente para lo que es traer los implementos que se necesitan para la construcción de los parques eólicos. Porque los caminos no soportan, no dan el ancho, literalmente, para que en el fondo las hélices se puedan transportar por los lugares donde tienen que ir.
Entonces, eso es un desafío gigantesco. Y obviamente eso también lleva un cambio en la percepción de la sociedad, de las comunidades, respecto a cómo ven los proyectos. Si los proyectos efectivamente tienen o logran producir algún encadenamiento a nivel de los territorios, las mismas comunidades ven los proyectos de una forma distinta. Y eso es algo que es muy importante también tenerlo en consideración. Otro reto, que es ya también a nivel, yo diría muy importante a nivel global, o a nivel de lo que son las grandes políticas, tiene que ver, junto con las regulaciones, la certidumbre política. Y eso, creo yo, y todos nosotros, que sobre todo los que vivimos en Latinoamérica, hemos vivido escenarios y momentos que han sido convulsos. Estamos hoy día en una situación global de mucha efervescencia social, en que la población en general tiene muchos desencuentros con las empresas, con sus gobiernos. Entonces, es muy importante que se puedan llegar a acuerdos a nivel de los países, para que, en el fondo, las inversiones que también se tienen que hacer, que son cuantiosas y son muy grandes, se puedan desarrollar. Y eso requiere, básicamente, acuerdos a nivel nacional. Y en el caso nuestro, por ejemplo, hay temas que son muy importantes de base, que no los tenemos resueltos y que tenemos la expectativa de que se puedan resolver en el corto plazo. Por ejemplo, el país requiere una reforma tributaria para hacerse cargo de desafíos sociales. ¿Y qué importancia tiene esto? Bueno, mucha importancia, porque mientras no tengamos resuelto eso, los proyectos tampoco pueden desarrollarse con normalidad, porque no saben qué tasa impositiva les va a tocar, de qué forma van a tener que contribuir pagando los impuestos, van a haber exenciones tributarias en algunos casos, créditos tributarios para el desarrollo de la innovación, van a mejorar los que existen en Chile o se van a mantener, de qué forma se van a materializar. Entonces, ese tipo de cuestiones son muy importantes y no les miento si les digo que todos los proyectos que se juntan con nosotros, junto con alabarnos y decirnos qué bueno que es lo que están haciendo, pero lo primero que nos dicen es qué están haciendo para que esto suceda, para que el país pueda tener pronto reglas claras, por ejemplo, respecto al tema impositivo. Incluso nosotros tenemos un desafío mayor, que es la Constitución. Tenemos un desafío como país de tener una Constitución que permita tener reglas de largo plazo para los inversionistas y para la sociedad en general. Y eso todavía no lo tenemos. Entonces, este año es un año muy importante para nosotros en eso y esperamos estar a la altura, porque efectivamente el desafío es muy, muy importante, y por mucho que levantemos facilidades y seamos muy ingeniosos e innovadores e inventemos fórmulas financieras súper específicas y muy interesantes, si estos temas básicos no se cumplen, no se dan, nada de esto funciona en la práctica. Entonces, la invitación es que tenemos que mirar esto con cuidado, con atención, hacernos cargo de este desafío, porque efectivamente el tema del hidrógeno verde es un tema, como bien ya lo mencionaron, que es un cambio de verdad en la matriz productiva, y si lo hacemos bien, puede implicar un cambio en la vida de muchas personas, un cambio en la generación de ingresos para nuestros países. Pero si lo hacemos mal, podemos llegar tarde o podemos quedarnos atrás definitivamente del tema. Entonces, la invitación es un poco a hacernos cargo de esa forma de los retos. Gracias. Gracias, Manuel. Nos quedamos con el mensaje de la importancia del riesgo regulatorio y la diferencia entre los países, todos los temas sociales y esa resistencia que puede generarse ante estos proyectos. El tema, creo que no es menor, del tema del transporte del hidrógeno. Y finalmente, la incertidumbre y los productos de financiamiento que se requieren para poder seguir adelante con la implementación de estos proyectos. Como se han portado tan mal y han extendido tanto el tiempo, les voy a hacer una última pregunta adicional a cada uno de ustedes, pero les recuerdo que 5 minutos de respuesta, ¿vale? Por favor, a cada uno.
Jorge, nos comentaste mucho de los dos grandes proyectos de Bali y de la experiencia, pero me gustaría enfatizar un poquito en cómo crees que estos proyectos van a ser realmente atractivos para las empresas privadas. ¿Cuál es como esa falla del mercado que el Estado tiene que entrar a cubrir para que los proyectos sí sean atractivos para el sector privado? ¿Y cuáles consideras que son esos grandes desafíos para que las empresas puedan implementarlos? Bueno, el primer desafío es que el hidrógeno verde, para producirlo necesitamos electrolizadores, que ya Charlie nos habló ampliamente sobre los electrolizadores. Y si nosotros analizamos la curva del costo equivalente, del kilowatt equivalente de los electrolizadores, tiene un patrón como el de los paneles solares. Nosotros esperamos que los electrolizadores se puedan justificar desde el punto de vista económico en el 2024 o 2026. Y evidentemente de ahí en adelante va a ser más fácil justificar esos proyectos porque los electrolizadores ya van a tener costos muy accesibles. Lo que queremos con este proyecto que tenemos nosotros es tener un proyecto ready to build para que cuando sea accesible un electrolizador para producir hidrógeno verde, no empecemos hacer estudios, hacer ingeniería básica, hacer ingeniería conceptual, sino que ya tengamos prácticamente un proyecto ready to build y que a la mayor brevedad posible logremos contar con el hidrógeno verde para sustituir el diésel en los camiones mineros y de pasajeros, para sustituir la importación de amoníaco que tenemos en Torreón y para usarlo eventualmente como combustible, primero parcialmente en la central de cogeneración de que les hablé. Y queremos estar listos para eso y creo que tenemos que profundizar en los detalles que tenemos. Muchas, muchas gracias. Ahora se portó muy bien. Es importante ese mensaje, creo, de avanzar, de estar listos para que cuando esas barreras se superen podamos tener los proyectos ya en el mercado. Charlie, desde la perspectiva legal, ¿cuáles son las lecciones que se pueden extraer de los esquemas APP, de los PPPs, y demás esquemas contractuales de vinculación de capital privado en otros sectores que permitan realmente la participación del sector privado en los proyectos de hidrógeno verde? First, is my microphone working? Good, okay. So a couple things. So as I tried to highlight before, there's more uncertainty in some different parts of the supply chain and the sales with green than in other energy projects. So I think the first lesson is on the contracting side, on the documentation side, the importance of the parties truly coming to an understanding, a meeting of the minds, as to who's going to bear risk. So in some of the projects that I've worked on thus far, whether it's sovereigns or the contractors or private banks, they're still sort of feeling their way along as to what risk they're willing to bear. So from the lawyer's point of view, whose job it is to then paper up that expectation, that becomes very hard. So I think the first lesson is just a basic one, a more detailed, sophisticated term sheet as to what the parties expect is probably going to be needed. That's sort of the first point. The second point, I really want to follow up on what both of my colleagues said, which is the importance of including in that term sheet an actual real outreach to the local relevant stakeholders. So, this is tough for a developer, right? So, things are changing. There's regulatory uncertainty. We have in the U.S., I don't know if it will translate in Spanish, but whack-a-mole, game of whack-a-mole, where you've got a
little moles, you know, the guys who pop up and you're at an arcade and you come over the head, down, you've dealt with that mole, but then pops up. So finance-based energy. And on the local impact piece, it's so the pretty benefit might be conceptual. You know, that's something that in energy development projects is sort of contract and your supply contract. Your soul, or for your life. I guess the social agreement is something that we sort of touched briefly, and it's a technical one, which is where the hydrogen is intended in export. How are you? In what form are you going to export it? We didn't do this, but it can. Seems to be the most economically and energy efficient way is to convert it into ammonia that may have used locally at a time or actually be used as a fuel. Ammonia. My microphone wasn't working. Still, can you hear me? I hope. Okay. But my translation apparently was missed. Okay. I will start at the beginning. No. The third point is just to be aware of, and it's part of really a broader point. There's so many pieces of the green hydrogen supply and export chain. The economics have still not really been figured out. We'll make sense to export it as ammonia. That's sort of the current consensus. But if you get into this, you'll see that what does LOHC stand for again? What is LOHC? It's various other forms of chemicals you can convert the hydrogen into for transport. I forget what it is, low oxygen, anyway. It's scary from a financier's point of view, from a development bank's point of view. You know, this particular project, which is trying to sell itself to me, did they make the right bet? They're going with ammonia and export. They're not focusing on local use. Is that the right bet? Who knows? With clients and frankly, projects and countries that we've worked with in Africa, very different decisions are being made from one to another as to whether or not the focus will be, as for example, Jorge's are, which we know they have an existing need for hydrogen, for ammonia, an existing need to replace the diesel at the mine. Local use, I didn't hear export. What you're talking about. Am I right? I didn't hear export, right? Yeah. That's a much easier case from a financing point of view and therefore from a lawyering point of view. So this really isn't advice. It's just sort of a word of warning, and that's what it is. The last piece I'll say is this. I am not all in on hydrogen. There are this is me personally now. If you're a client, you want to, I'm there. I'm with you. But where hydrogen makes sense, in my opinion, is in sectors that are otherwise hard to electrify directly through batteries or through other use of electricity. And for that sector, it really does seem like, and it's an important sector, depending on how you evaluate it, it's between 7 and 20% of CO2 equivalent emissions come from areas that cannot be readily electrified. Think green steel, think maritime ship fuel, and of course fertilizer. For those, it really does look like hydrogen is going to be it. So we're all best served by figuring out as quickly as possible how to fill that need as we head toward more serious decarbonization. That's what I got. Hola. Ya. Quedamos con una visión muy, muy clara del tema y de cómo en esos esquemas contractuales la asignación de riesgos, el análisis de las partes interesadas y el impacto local son tan importantes. Manuel, desde el inicio nos hablaron muchísimo y nos crearon una cantidad de expectativas a los bancos públicos de desarrollo que estamos aquí sobre el vehículo o la facilidad que ha creado Corfo
para los temas de hidrógeno verde. No sé si de pronto para cerrar y como ejemplo para otros bancos públicos de desarrollo que estamos aquí, nos puedas contar un poco más en detalle cuál es ese papel de Corfo, la creación de este vehículo, de esta facilidad en el desarrollo de hidrógeno verde y también pues, esas lecciones clave que sería interesante compartir con los demás gobiernos de la región, porque hay otros que estamos analizando un poco más lento el tema de hidrógeno verde. Entonces, nos gustaría conocer desde la visión de Corfo el tema del vehículo y lecciones aprendidas para los demás gobiernos que nos acompañan. Bueno, súper interesante lo que han señalado también en esta parte del panel, tanto Charlie como Jorge. Y la verdad me gustaría profundizar más esas conversaciones que lo que tú me estás preguntando, pero porque en realidad es muy, muy, muy interesante toda la conversación. Pero bueno, ya tendremos más tiempo, ¿no?, para poder hacerlo. Pero lo primero, a propósito de lo que es la facilidad de hidrógeno verde en sí mismo, lo primero es que nosotros partimos de la base de un gran acuerdo nacional, que también es importante decirlo. Hay una estrategia que fue definida en el gobierno anterior y que fue revalidada por el gobierno actual respecto a que el país tenía que aprovechar las oportunidades que tenía para poder, en el fondo, desarrollar lo que es el hidrógeno verde. Dado que podía tener potencialmente los costos de producción más bajos de los electrolizadores, dado todas las características que tiene el país. Y en esa línea, nosotros recibimos el mandato desde lo que es el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía de poder establecer una facilidad financiera, para ir ya a lo que tú estabas preguntando. Y esa facilidad financiera que estamos estableciendo es básicamente poner a disposición de los proyectos y de las comunidades donde se van a insertar los proyectos de recursos financieros, por una parte, recursos financieros que vamos a canalizar a través de distintos apoyos financieros, principalmente programas de mitigación de riesgo, tanto por el lado de garantías como de líneas de crédito que vayan con orientación de mitigación de riesgo. Créditos de inversión, obviamente, en una parte menor, pero también en una parte importante. Y en principio vamos a canalizar todo a través de intermediarios financieros presentes en el país. Tenemos alrededor de 1.000 millones de dólares disponibles para... Como recursos base para poder disponibilizar a través de la facilidad. Y una cuestión importante es que, como estamos pensando en que lo más importante en esto es subir al sector privado en el financiamiento, estamos pensando en vehículos principalmente que nos permitan tener niveles de leverage bien, bien importantes. O sea, de hecho, estamos estimando que podríamos llegar a niveles de inversión que superen 12 veces los recursos que les he comentado. Y eso es una cantidad importante. Y eso no necesariamente, también es importante que se los comente, lo que estamos pensando, que no necesariamente es financiar todo eso con recursos nuestros, sino que lo que estamos pensando es ayudar mucho en la estructuración de financiamiento, primero, utilizar muchos instrumentos de de-risk que nos permitan utilizar de manera más eficiente los recursos, de modo que con pocos recursos podamos permitir que más proyectos puedan financiarse. Y en un último lugar, que también es bien importante, permitir que los proyectos con apoyos financieros de distintas formas que podamos establecer puedan permanecer en el tiempo independiente y que puedan tener problemas en el tiempo, ya sea en la fase de construcción o cuando ya estén operando. La idea es que los plazos de los préstamos que nosotros vayamos a garantizar o a financiar
directamente o indirectamente, pueden ser plazos largos, pero también con estructuras flexibles que permitan periodos de gracia que sean importantes al inicio, pero también posibilidades de reprogramación que sean súper importantes. Y eso, y pensando por ejemplo en esquemas de salida, que por ejemplo permitan que nosotros seamos los últimos que recibamos el repago de los préstamos, por ejemplo, de modo de incentivar que otros puedan entrar y puedan salir primero de los financiamientos. Entonces, esquemas como eso, que apliquen mucha flexibilidad, son los que estamos pensando que tienen que aplicarse. El desafío que tenemos es que los proyectos son muy heterogéneos, tienen todas dificultades distintas, aunque hemos visto que hay algunas dificultades que son comunes. Por ejemplo, precios. ¿Qué precio? ¿A qué precio voy a comprar? ¿A qué precio voy a vender el hidrógeno? Eso es algo, hoy día es una incertidumbre completa. Proyectos que en el año pasado decían que tenían un costo de inversión de 5, hoy día se están cuadriplicando en el costo. Para que ustedes puedan entender la escala de lo que ha significado. Si antes estaban pensando, por ejemplo, sostenerse a propósito de la generación de electricidad que necesitan, ¿cierto? Solamente con generación, pero no respaldo, hoy día esa visión ya ha cambiado en muchos de los proyectos y los proyectos ya han visto que ya no son viables solamente con teniendo la generación, sino que necesitan el respaldo de la generación y eso obviamente tiene costos también bien relevantes. ¿Cómo apoyamos con nuestro soporte financiero a que los es el desafío importante que tenemos? Otra cosa que también es importante remarcar, y esto a propósito de que todos nos, en general, cuando donde vamos, siempre nos felicitan, pero en realidad todavía no tenemos nada concretado. Entonces, el desafío que tenemos es bien importante en eso. Y no estamos tomando las cosas con diligencia, pero sin estar subido arriba del caballo, a tientas ya locas, tratando de avanzar. Y estamos tratando de tener apoyos como los de Charlie, como los de Jorge, para que nos puedan ayudar a entender bien cuáles son las mejores formas de poder hacernos cargo del desafío. Entonces, la facilidad financiera propiamente tal, nosotros vamos a trabajar con el apoyo de una consultora internacional, por ejemplo, durante todo este segundo semestre y parte del próximo año, el primer trimestre del próximo año, en poder pensar y diseñar bien cuáles son los instrumentos financieros que vamos a desarrollar. De modo de poder tener abierta ya la ventanilla, ¿cierto? En el segundo semestre del próximo año. Y con eso esperamos poder estar a tiempo para los proyectos que requieran financiamiento más próximamente. ¿Okay? Eso respecto a la facilidad y lo último, pero no sé si cómo vamos con el tiempo. Sí, no. Reiterar un poco de que junto con el tema financiero, todos los demás temas del entorno económico, del entorno en el que se tienen que desarrollar los proyectos, de la necesidad de establecer normativas que sean claras para los proyectos de manera oportuna, es clave. Y es clave si queremos partir y partir bien. De lo contrario, nos vamos a encontrar con problemas que no nos queremos encontrar y justamente las APP sirven para eso. Entonces, el desafío es cómo logramos que eso pueda ser posible. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande desde Corfo. Estamos, por ejemplo, coordinando un comité en el que participan 11 ministerios y si ya la coordinación interna en la institución es difícil, coordinar 11 instituciones públicas no es algo sencillo. Ustedes se imaginarán lo que significa. Y un desafío adicional para nosotros, a propósito de eso, ha sido el coordinarnos no con un banco multilateral, sino con 4 bancos multilaterales que tienen reglas, normas,
que son diferentes, son similares, pero no son iguales. Entonces eso también ha sido un reto. Y bueno, todo lo que nosotros hemos aprendido en este tiempo, que hay disponible para que ustedes también ojalá lo puedan aprovechar en el futuro. Así que, por lo menos de mi parte, estoy a disposición de ustedes también para poder apoyarlos, si es que en lo que pueda servir para que los pasos que ustedes den los puedan dar con más rapidez de lo que nosotros lo estamos haciendo. Gracias, Manuel. Jorge, Charlie, Manuel, gracias por su tiempo, compartir con todos nosotros su experiencia. Por lo menos de parte de nosotros en Colombia, como Banco de Desarrollo, creo que me quedan más preguntas para hacerles. Creo que todos salimos como con la misma sensación de que necesitábamos un día entero para poder hablar de este tema. Pero esto está en rojo todo el tiempo, dice que nos hemos pasado hace rato. Juan me hace caras, así que les agradezco mucho haber estado aquí. Juan, si quieres ya dar por finalizado. Primero quisiera pedir un pequeño aplauso para nuestros panelistas. Y agradeceros mucho, María Patricia, Manuel, Charles y Jorge. La discusión ha estado muy interesante y creo que podemos concluir que la banca pública de desarrollo tiene mucho que aportar para reducir los riesgos de inversores y financiadores privados y así lograr movilizar financiamiento privado a proyectos de infraestructura sostenible. Para cerrar con este excelente evento, vamos a contar con unas breves palabras de cierre de Anderson Caputo Silva. Anderson es el jefe de la División de Conectividad, Mercados y Finanzas del BID, que lidera el apoyo y el trabajo que desde el BID se da a la banca pública de desarrollo de la región. Anteriormente, Anderson fue gerente de la práctica de finanzas de largo plazo del Banco Mundial y jefe del Departamento de Planificación Estratégica de la Deuda Pública en el Tesoro de Brasil. Anderson posee un doctorado y maestría en finanzas por la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Anderson, adelante. Okay, prometo que no llevo más que 20 minutos para cerrar. Entonces, y voy a hacerlo en inglés, que es más fácil y es más rápido también para ustedes. Pero, mira, lo que es claro aquí es que el tema era, ya estoy en mi portuñol. Now, what was very clear in the discussion today is that the relevance, no, of the topic of green hydrogen. But what I really liked also in the end is that the agenda of having like a, of really bringing like a sustainable infrastructure goes beyond the topic that we had today, no? And that, I thought that was like a, was a perfect way of kind of trying to finish and wrapping this up here is with an invitation, no? Because we had a very timely conversation today on how public development banks can help this specific area of green hydrogen, no? That can be very instrumental in supporting energy transition towards green and sustainable economies. But as I was mentioning, like, this could also be said for other new industries that are climate positive, right? For example, offshore wind, geothermal. There are also opportunities for public development banks beyond new sectors to generate impact, promote sustainability and inclusion in the infrastructure sector, such as designing climate resilient infrastructure or promoting infrastructure solutions to develop smart cities that can deliver better quality of life. So what I really would like to invite all here is that I believe that this event really creates a perfect segue, you know, to an event that we organize at the IDB, and we're working like crazy. And then this gentleman here is doing a lot of work, which is the Financing Comment Summit that will be organized by the IDB in Colombia in September 2023. No? The FIX, as this is called, like brings together leaders from the majority of the development banks as of the world, as you know, and government representatives. The summit focuses on how public development banks are supporting more sustainable, inclusive, socially, and impactful economies. And then what is very interesting for this year, that one of the key themes of this year is really sustainable infrastructure.
that touching also on the cross-cutting issue, which is another thing here that's very important as we work on public development banks and the role of multilateral development banks, public development banks, which is looking on how we can mobilize private capital, you know, and support sustainable development goals. So I promise, like, this would be really short, but I hope, like, a strong, like, one point that I'm emphasizing, an invitation to see you all in Cartagena in the fix that we organize and continue the discussion, not only in green hydrogen, but in a much broader scope. So thank you very much, Troy, for having me. Muchas gracias, Anderson. Tras sus palabras de cierre, como decía Anderson, los invitamos a todos a participar en Finance in Common en Cartagena de Indias. Acá en la pantalla tienen un QR en el que pueden consultar el website del evento y registrarse para participar. Con esto les damos las gracias a todos ya por su atención. Los invitamos también a continuar con nosotros en la siguiente sesión de PPP Américas. Gestión Transparente Panamá. Y bueno, los esperamos.